El uso de drogas es uno de los principales problemas en materia de salud pública porque su consumo inicia a edades cada vez más tempranas. El abuso de estas sustancias y su consecuente adicción vulnera el tejido social porque daña a la familia y a la comunidad, provoca accidentes y enfermedades de diversa índole. Ante este panorama, el Gobierno de la República realiza un esfuerzo nacional para hacer frente a esta problemática de la mano de la sociedad y lograr un México más saludable. Para crear conciencia sobre los daños ocasionados por el consumo de sustancias adictivas, la Estrategia de Prevención, Mitos y Realidades de las Drogas es fundamental para ofrecer a los padres herramientas que les permitan transmitir a sus hijos e hijas las consecuencias negativas del uso y abuso de drogas. Es por ello que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones y el apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, instrumentan el programa Súmate en FA, Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones. En este esfuerzo coordinado, más de 7.000 jóvenes del Servicio Militar Nacional serán capacitados como promotores voluntarios para realizar actividades informativas y de prevención. En el programa Súmate en FA, los soldados y marineros del Servicio Militar Nacional llevarán a cabo 5 jornadas de información sobre los riesgos y daños que ocasionan el consumo de sustancias adictivas entre la niñez, la juventud y las familias de su comunidad. Porque cada niña, niño y joven mexicano son una historia en proceso de construcción y las drogas constituyen una amenaza para su futuro. De nosotros, sociedad y gobierno, depende que cada uno de ellos tenga mayores posibilidades para construir una vida plena. Un componente fundamental del programa Súmate en FA es la red de 338 centros de atención primaria en adicciones, ubicados en los municipios de mayor incidencia en el consumo de drogas del país. Sus instalaciones ofrecen servicios de prevención, detección temprana, así como tratamiento y apoyo psicológico. En el Gobierno de la República, estamos decididos a enfrentar y prevenir las adicciones, convencidos de que el éxito de los programas y acciones estratégicas implementadas adquirirán mayor relevancia y mejores resultados con la suma de esfuerzos y el trabajo decisivo de cada uno de nosotros. Comparte nuestro compromiso por construir un México libre de adicciones. Súmate en FA, Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.